Bueno, en el anterior vídeo hemos hablado acerca de los enumerados, cómo definir los tipos enumerados, que como dijimos era una lista de constantes, y cómo definir nuevas variables para esos tipos de enumerados. Bien, en este vídeo, bueno, también vimos cómo asignar los valores a estos enumerados. Es decir, aquí podría decir que esto era 5 y este era 7. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Bien, porque por defecto los valores que le podemos asignar a las constantes de tipo enumerado son numéricas y por defecto tiene establecido el tipo integer. Por eso puedo asignarle estos valores. Bien, nosotros podemos asignar pues otros tipos de valores numéricos, como podrían ser, por ejemplo, short. En este caso, short tiene la mitad de bits que integer, entonces yo podría definir, por decirlo de alguna manera, muchos menos valores. También podría definir esto como un tipo byte. Fijaros que esto decía que era, en la ayuda podéis ver que son 8 bits sin signo, como podéis ver ahí. ¿Qué pasa? Que en este caso no podría asignar valores menores que 0, porque al no tener signo, pues no entendería que es un menos 1. De hecho, si esto lo compilo, pues como veis me dice que no se podía convertir en byte. Bien, esto lo podría solventar pues diciendo que era byte con signo, y en este caso, como veis, ya compila. Ahora lo que vamos a ver es un poco acerca de cómo decorar un poco este atributo, este enumerado, para trabajar con ellos. Bien, voy a asignar un valor nuevo a la numeración, voy a poner por ejemplo amarillo, y esto lo voy a poner, pues a ver, 0, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y voy a decorar este tipo enumerado con un atributo del cual los cuales hablaremos más adelante en los vídeos, con el atributo flags. Esto me va a agregar una funcionalidad al enumerado, y lo que me va a hacer es que yo pueda trabajar con unas operaciones en las variables que defina de este tipo. Estas operaciones son las operaciones AND y OR. Bien, vamos a definir una nueva variable de este tipo y digo colores, por ejemplo defino rojo, y colores, mi color B pues el verde o el azul. De acuerdo, como decía, este atributo, esta decoración del tipo enumerado colores me va a permitir trabajar con las operaciones AND y OR, que en C# 2005 están representadas por los símbolos, este, la tubería para el OR y el AND para el AND, el ampersand. ¿De acuerdo? Entonces yo podría definir un nuevo tipo colores que le llamaré así, ¿de acuerdo? Y puedo hacer mi color A o mi color B, ¿de acuerdo? Fijaros en el resultado de esto. Mi color A es rojo y mi color B es azul. Y fijaros cuál es el resultado de esta operación. Vamos a ponerlo por pantalla. Bien. Y voy a hacer colores, console, line. Fijaros que me va a salir aquí. Bien. Vamos a guardar esto para ver que no tenemos ningún error. Y vamos a ejecutarlo. Y fijaros, a ver qué me está saliendo. Pues azul. Es decir, a ver si me equivoqué. Bien, ¿por qué? Porque yo he hecho un OR de, digamos, los valores 0 y 1 y me está diciendo pues que 1. ¿De acuerdo? Esta es una operación a nivel de bit, y el OR a nivel de bit pues pues me daría este resultado si opero 0 y 1. ¿De acuerdo? Si hiciera lo mismo con azul y verde, vamos a cambiar los valores. Bien, vamos a poner aquí esto es azul y este numerado es verde, y obtendremos pues el resultado de una operación OR a nivel de bit de los valores 1 y 2. Vemos a ver si nos muestra el resultado, y veis que el valor que obtiene es amarillo.
¿vale? Porque es el resultado de operar a nivel de bit con los valores 1 y 2. Bien, podría mostrar, pues en vez del identificador del tipo, pues podría mostrar en este caso el valor. Si aquí hago un int, un sbyte, en este caso es como he definido el enumerado, y muestro el resultado. Vamos a ver. Bueno, parece que ya este es el resultado. Veis que lo que me está dando es 3, que era lo mismo que amarillo antes. Bien, otra de las operaciones que puedo realizar a nivel de bit gracias a este atributo, pues es la operación AND. Si en vez de poner la tubería pongo el identificador de la operación AND, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué obtenemos. Antes con la operación OR teníamos un 3, vamos a ver cuál es el resultado ahora. ¿Veis? Que es un 0, que es el resultado de realizar la operación AND, pues de los valores que hemos asignado, es el azul y el verde, ¿de acuerdo? Es decir, del 1 y el 2. Esto lo puedo mostrar por pantalla y lo que me debería mostrar es el valor rojo. Vamos a ejecutarlo. No está ejecutado. Bien, vamos a hacerlo. Todo lo que me debería mostrar aquí, pues como vimos antes, era pues rojo. ¿De acuerdo? Es lo que obtenemos.